¿Eres autor de contenido propio? ¿Utilizas contenido ajeno para documentarte o crear tu propio contenido? ¿Lo citas? ¿Lo parafraseas? ¿Compartes tu contenido en Internet? ¿Lo proteges? ¿Lo haces bajo alguna licencia? ¿Cuántas preguntas, verdad? Estos interrogantes surgen porque cada vez somos más los que creamos nuestro propio contenido y lo compartimos en la red. Para crear ese contenido, a veces nos documentamos en material de terceros. En algunas ocasiones incluimos citas, literales o parafraseadas. Otras veces usamos fragmentos más o menos largos de aquellos textos que nos encajan, o imágenes, u otros recursos visuales. Y la pregunta es, ¿lo hacemos respetando los derechos de autor? En este NUC trabajaremos los conceptos básicos relacionados con la propiedad intelectual y daremos una ojeada a los tipos de licencias, tanto para identificar aquel material susceptible de ser usado como para saber proteger y compartir el contenido que creamos nosotros mismos. Y lo haremos tomando como referencia la competencia relacionada con los derechos de autor y las licencias. Con el NUC Respeta al Autor podremos entender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a la información y los contenidos digitales, para que a partir de ahora sepamos interpretar la normativa de derechos de autor. Entendamos cómo se pueden utilizar las licencias y los contenidos que están protegidos y compartidos bajo estas y aprendamos cómo podemos licenciar nuestra propia producción digital. Mi nombre es Eva Inglés, soy pedagoga y comunicadora audiovisual. Ejerzo de docente especialista en el diseño y producción de contenido, actividades y recursos para la formación, y te acompañaré en este nanocurso abierto, masivo y en línea, para el cual deberás reservar únicamente 3 horas de tu tiempo durante una semana. Al finalizar este NUC, conseguirás una insignia digital que reconoce el objetivo de aprendizaje alcanzado en el mismo, así como tu trabajo en la adquisición y o el desarrollo de la competencia 3.3 Derechos de Autor y Licencias, del área 3 Contenidos del Marco Común de Competencia Digital Docente. Como no podría ser de otra forma, mediante las redes sociales debatiremos sobre la Ley de Propiedad Intelectual y compartiremos el uso que hacemos de las distintas licencias. Twitter y Facebook nos permitirán compartir y comprender nuestros aprendizajes mientras amplificamos el mensaje de forma viral. Apúntate a este nanocurso. Te esperamos en la plataforma de NUCs del INTEF, en Twitter con la etiqueta Autor y Derechos y en el grupo de Facebook. Y recuerda, respeta al autor. Cuando sabes cómo, es muy fácil.